La Organización Mundial de la Salud pidió que las máscaras faciales se usen en lugares donde el COVID-19 se ha extendido entre la mayor cantidad de personas y en sitios de gran contacto social. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró el uso generalizado de estos instrumentos aún no está respaldado por evidencia científica directa, pero una cantidad creciente de elementos detectados en diversas naciones es suficiente para ampliar el consejo. La nueva recomendación se da en medio de una creciente flexibilización internacional a las medidas impuestas para contener el padecimiento y un total de 6.770.743 casos confirmados de COVID-19 en el mundo.